Dante, mira de bella que estás. Me encanta de nuevo estar en contacto con vos. Siempre es lindo volvernos a ver. Exactamente, te juro, se me paran los pelos. Esto es lo que emociona de la radio, de todo esto. Encontrarse con gente que uno quiere y bueno, que admira tanto como yo a vos. Gracias, Adri, gracias por tus palabras, en serio. Contame el tema de este Serena, te juro no voy a las horas de hablar con vos, de saber, de que me cuentes, porque me encanta la letra, la veo y la siento muy especial. Sí, totalmente, es una canción que gracias a Dios a la gente le encantó desde que salió, la está adoptando de una manera hermosa, estoy muy contenta con lo que está pasando con la canción, a pesar de que no tuvo video. Porque sí, por la cuestión de la pandemia que no nos pudimos juntar a producir y todo eso, el video, así que salió solamente con el video lyrics, que está en YouTube, obviamente, sí, pero bueno, es como que todo ha cambiado, entonces hay que adaptarse a las nuevas maneras. Pero está muy así allá en México, está muy... Sí, sí. Está complicado, digamos, ¿no? Es que Adri está complicado en todos lados, o sea... No es una cuestión solamente de una ciudad o de un país. La verdad es que está complicado en todos lados, hay que seguir cuidándose, hay que seguir estando ahí firmes. ¿Viste? Para que podamos seguir adelante. Sí, total. Ustedes por lo menos ya tienen shows en vivo, acá ya. En México no. Acá en México no, o sea, allá por lo menos ya están de a poquito con distancias y todo eso, están haciendo shows, sí, pero acá ni siquiera eso, o sea que... Está complicada la cosa. Está complicada. Pero bueno, hay que seguir para adelante. No va a faltar la oportunidad para hacer un terrible video para ese tremendo tema. Yo me lo imagino así, a vos caminando en la playa, obviamente, con toda esa naturaleza divina que Dios nos dio, ¿no? Qué bueno. Ya hiciste el guión. Ya, me encantó. Tengo mucha imaginación. Aunque no se note mucho por ahí, pero tengo mucha imaginación. Bien. Estaría bueno. Una ideita. Vane, bueno, quiero saber todo yo. Como siempre vos sabés, de que yo, bueno, yo te voy a volver a preguntar lo que hace un año y chirola te vuelvo a preguntar. Ese corazón. Dale. Yo quiero saber sobre tu corazón. Todo el mundo quiere saber si está ocupado, cómo estamos. Estoy muy bien, Adri. Estoy en pareja y estoy muy bien, gracias a Dios. Me encanta, me lo dijiste. Claro, lo digo. Me alegro, eso me hace feliz, que estés bien. Eso nada más quería saber, porque yo soy curiosa, la verdad. Gracias, Adri. Gracias. Bueno, ahora pasamos a todo tu trabajo, pero yo no podía no preguntar eso, porque aquí en este estudio te reíste y me evadiste. Sí, me acuerdo. Sí, te acordás, ¿eh? Escúchame, contame lo que estás haciendo con todo el club de fans, que me encantó esto que estás distribuyendo tu CD para sortear. Sí, la verdad que es una movida hermosa. Sí. Porque ya hace como 15 días he tenido un fan Zoom, que es como siempre me junto con los distintos, con todos los fans club, con los distintos integrantes, y esta vez fue con los presidentes. ¿Por qué? Porque era para darles una sorpresa. Entonces, hemos enviado a todos los distintos fans club cajas con 5 CDs de Única, La Reina que Manda y Serena, que fueron mis últimos 3 temas que han salido ahora, en el transcurso de todo este año. Ajá. Y lo tienen que sortear, ahora que les tiene que llegar en cualquier momento la caja con los 5 CDs. Y los tienen que sortear entre los integrantes de los fans club, de todos los distintos fans club. Y una vez que les llegue, me tienen que mandar las fotos a los Facebook de cada fans club y también la foto me tienen que subir a mi muro. Así que está fantástico. Ya salieron todas las cajas, así que estamos ahí expectantes. En cualquier momento ya tienen que llegar a los domicilios que han pasado. Ay, no, pero tremenda la movida, ¿no? Sí, la verdad que sí, la gente se enganchó muchísimo, sí. Así que mucha gente me dice, yo no tengo fans club, o sea, no sé de fans club, ¿cómo hago? Bueno, ahí están todos en todos los distintos fans club, así que si quieren se pueden inscribir, hay varios en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, entonces bueno, ya ahí se pueden inscribir. Que justamente tengo varios saludos ahí que me dicen, mándame saludos por favor a mi reina, me dicen casi todos, sos la reina para muchos.
Ejemplo, a Oscar, que cumplió año hace poquito desde Córdoba, me dice, él el que me ayudó, porque es un genio, ¿no? Él me ayudó a armar todo lo que va a ser la entrevista de hoy. Uy, ¿qué pasó? ¿Sigue? Yo te veo perfecta y te escucho perfecta. Ah, bien, bárbaro. Muchísimos saludos en las redes para vos. Bueno, siempre todos tus clubes de fans, tanto de Tucumán como de Buenos Aires, como de Córdoba, siempre están en contacto conmigo, me están actualizando con todo lo que haces. La verdad que son los divinos y bueno, quiero que le mandes un beso enorme para todos ellos que están pendientes desde temprano de esta entrevista. Totalmente, es que eso es lo que estás diciendo, Gris, justamente es el motivo de por qué el regalo. Son chicos, hay una relación tan hermosa desde hace tantos años con todo el Fans Club, que las cosas que hacen, cada vez que sale un tema, ahí están apoyándome, buscando las notas, haciendo esto, estando en las puertas de los canales, o sea, es una cosa impresionante. Y que, por ejemplo, llevan útiles a distintos colegios, otros me consiguen un programa, o sea, es una movida realmente maravillosa, y yo, es mi mejor manera, a través de mi música, de agradecerles todo eso que hacen siempre, que hace muchísimos años aparte que están, que siguen estando y que estarán, si Dios quiera, ¿no? Y bueno, yo soy también una bendecida porque gracias a vos también los conocí, a varios, que son maravillosos y me traen regalos y digo, no gasten, que no está para gastar. Por favor, pero claro, siempre están presentes. La verdad que gente maravillosa y muy y con mucho amor, ¿no? Para dar, que es lo que importa hoy en día. Absolutamente. Y es que estamos en un momento tan complicado, el tema de la pandemia, que todo se hace un poquitito más, no imposible, pero sí un poquito más difícil. Y que ellos sigan estando, la verdad que es maravilloso, es una bendición. Por eso es mi agradecimiento eterno. Sí, me encanta. Ahora, yo quise invitarte esta semana porque lo que fue el Día de la Mujer, y tremenda mujer que sos, ¿cómo no te iba a tener esta semana yo aquí? Y quisiera que se ve, o sea, que me digas que con todo lo que está pasando con las mujeres, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu mensaje con tantos femicidios, con tantas cosas malas que les pasan por ahí a las mujeres? Hay mucha lucha hoy en día. Exactamente, y no es solamente en un lugar, también es en todos lados. Acá en México es una movida muy grande, bueno, en Argentina ya sabemos, en todos lados, ¿no? Y creo que justamente es eso, las mujeres somos, como yo he puesto el otro día que subí en un posteo, somos guerreras, pero no es la guerrera en todo el sentido de la palabra, ¿no? Desde cuando cuidan a sus hijos, en sus familias, y que son amas de casa y que dan todo, y que ellas no tienen un salario como otras mujeres y que están las 24 horas del día trabajando en sus casas con mujeres son, hay que hacerles una estatua. Es decir, creo que hay mujeres tan poderosas, hagan lo que hagan, o sea, hagamos lo que hagamos. Exacto. Tanto a vos desde tu lugar, que es tan importante como es la comunicación, ¿no? A través de tu micrófono tú puedes decir un montón de cosas. Entonces yo a través de la música y, bueno, cada uno en lo que haga. Creo que siempre hay que seguir adelante, pero con esta visión de evolucionar y de mejorar. Tal cual. Eso es lo que me parece. De eso se trata, de evolución, de mejorar y de aprender. ¿Sí? Y de escucharnos, ¿no? De escucharnos, porque me parece que el tema de la comunicación es fundamental, siempre ha sido fundamental, pero me parece que hoy en día más, el hecho de escucharnos, hay violencia porque no nos escuchamos, me parece. Yo creo que el escucharse, a ver qué querés, cambia, qué es lo todo que te interesa, qué estás, exacto, qué estás proponiendo, qué estás pidiendo, en cualquier aspecto estoy hablando, más porque estamos hablando ahora de esto, o sea, entonces yo te escucho y te puedo decir, ah, bueno, entonces hagamos esto, o planteemos desde otro lugar. Sí. Es decir, me parece que la conversación es fundamental, la comunicación y la empatía con el otro. Con el otro, el entender al otro, ponerse un poquito en el lugar. Sí, pensamos igual, me encanta. Me encanta. Bien. Escúchame, ¿cuándo volvés a Tucumán? ¿Hay alguna fecha, una posibilidad, algo? Adri, la verdad que me encantaría decirte ya, pero no se sabe. Claro. O sea, en cuanto pase todo esto, yo creo que será el año que viene, supongo, pero por supuesto que las ganas están y ya ahí están ahí
para armar toda la movida para poder ir, para pero poder. Creo que va a ser para el año que viene. Para el año que viene. Y, sí. Y una pregunta, sí, en un futuro, ¿tenés pensado sí. volver a vivir aquí en Argentina, volver a estar, volver a tus pagos, diría yo? ¿Tenés por ahí, no sé, en un futuro, ¿no? No te digo ahora, pero sí. son preguntas que me hace la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que, bueno, yo a Argentina voy muy seguido para hacer los conciertos o para las fiestas. Este año obviamente no fuimos, pero yo siempre digo que yo estaré bajo la voluntad de Dios. Hoy estoy acá, estamos acá, estoy muy bien, estoy en pareja, estoy feliz, pero no sé qué puede llegar a pasar mañana, tal vez sí tengamos que ir a vivir a Argentina o no, no sé, pero es como una... es ir paso a paso también, ¿no? Es ir paso a paso, es ir viendo cómo se van dando las cosas. Claro, es este, pero está en tus deseos, Argentina digamos. Es mi país, claro. Con lo cual... Sí. Este, exacto. Me encanta. Uno nunca sabe. No sabe, exactamente. Puede ser, exacto. Puede está ser. En las posibilidades, así que toda la tal gente cual. Que está escuchando está en sus posibilidades de volver a Argentina, Vanessa, totalmente, a vivir acá. Totalmente. Ahora... ¿algún sueño en especial que no concretaste hasta ahora? ¿Cuál es? O sea, ¿algún sueño de que vos decís, lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer, lo voy a tener, quiero eso? Mira, gracias a Dios, todos como los sueños o los deseos que se me han ido cruzando a lo largo de mi vida desde el principio, gracias a Dios los he cumplido. Sí. Tal vez en distintos tiempos, no como como uno ser humano lo sí. quiere, exacto, en sí. este momento, en este o en este. Pero también creo mucho en el universo, en que Dios tiene los momentos perfectos, ¿no? Sí, él entonces, es el que decide. Exacto, uno creo que tiene como ser humano que ponerse y hacer las cosas que quiere y que desea. Sí. Sí. Pero que el momento justo llega cuando es el momento perfecto, ni antes ni después, ¿no? Tal cual. Y entonces creo que, bueno, sí, he cumplido un montón de mis sueños, pero eso. Faltaron algunos que otros, pero ya vendrán. Vendrán. ¿Entendés? Eso está bueno. Exacto. Eso está bueno porque sos una bendecida al poder cumplir la mayoría de tus sueños, digamos. Sí, y aparte creo que una persona siempre tiene que tener proyectos, uh-huh. siempre tiene que tener, llámalo sueños, llámalo proyectos, llámalo como quieras. El motor, digamos, como para seguir. Exacto, exacto, eso es lo que te da el factor creativo, es lo que sí. te hace reinventarte, el estar siempre activo, el no dormirte, uh-huh. es importantísimo. El no quedarse, gente, ese es un mensaje totalmente. Para todos. Sigan adelante totalmente. Siempre. Exacto. Lo que dice Serena. Camina Serena, pero caminas, me encanta, te juro. ¿Lo hiciste para alguien especial ese tema? ¿Pensaste en alguien especial o nació? No, hay veces que las canciones salen no de una situación en especial, ¿viste? Sí. Y aparte es una letra absolutamente universal, es decir... alguien la puede escuchar y lo puede relacionar con una pareja, otra persona lo puede relacionar con la pandemia, otra persona lo puede relacionar con que hace mucho no ve a su familia. O sea, y otra persona que está pasando un muy mal momento pero tiene que seguir adelante y salir. Eso es la genialidad y la maravilla de la música. Claro. Cada uno lo puede interpretar a su manera. Por eso yo te decía que yo lo sentía la primera vez que escuché la letra, muy profundo y que llegaba como muy adentro. Bueno, sí. Es la sensación que yo sentí cuando lo escuché por primera vez. Me encantó, sí, sí, sí. La verdad que me encantó muchísimo. No, es que sabes que te veo y te escucho y absolutamente te creo porque lo decís convencida, me encantó. Sí, sí. Quiere decir que lo escuchaste y ya al instante te gustó y te llegó la sí. letra, más allá del ritmo, ¿no? Te llegó. Al toque, sí, al eso toque fue que yo le dije cuando me iban pasando así pedacitos a la gente que me lo pasaba, me encanta. Está muy bueno. Y es también de una forma como de alentar por todo lo que estaba pasando, ¿no? Como vos decías también, por el tema de la pandemia, porque fue ahí justo en este momento que estamos pasándola así, ¿no? Sí, gracias por decírmelo, Adri. Ay, bueno, yo, no, es que sí, es que no podía no decirte esto porque yo lo sentí y yo lo que siento lo digo. Bien, te juro, siempre. Qué grande. Siempre. Y ahora quiero saber un poquito cómo va toda la producción de canciones, como por ejemplo la que hiciste para la serie de Netflix de Narcos de México, que lo interpretó Alejandra Guzmán, ¿puede ser?
Bueno, el de Narcos lo hice yo, lo de Alejandra es otra cosa que le escribí a canciones ver, a ella. A ver, sí, en ese contame. Momento no salieron. Hay veces que uno, a ver, hay veces que yo prefiero a veces no decir los artistas que están o me pidieron temas o que están grabando temas míos porque sí. Si no sale, después claro. Uno dice el nombre y después no sale. Ah, pero vos no dijiste que no, pero que mentiste. Claro. No, es que es meter temas a los artistas es... lleva todo un proceso y es muy complejo, uh-huh. ¿No? Entonces a veces me gusta decirlo ya cuando sale directamente. Exactamente, pero lo de Netflix ya salió, gracias a Dios, y ahora estoy trabajando junto a Rodrigo Méndez y Ezequiel Bauzá, sí. Que ya estamos trabajando en próximos temas que van a salir, temas inéditos, así que estamos trabajando vía ellos en Argentina y yo acá en México. ¿Se puede decir un poquito de qué se trata o no los temas? O algo, por lo menos. ¿De qué se trata el trabajo? Es un agradecimiento, digamos. Agradecimiento. Sí. Uno de los temas es un agradecimiento. Sí, y hay que agradecer en la vida. Está muy bueno. Total. Me encanta. Bueno, voy a pasar a decirte más o menos la gente que me está volviendo loca con los mensajitos. Vanina Satorre de Buenos Aires, Darío Jiménez, Oscar de Vanessa Colayuta, así lo tengo agendado yo, ahí está, desde Córdoba. Tengo audio, tengo mensajes. De Josefina también, que me mandó un escrito. Que por favor, quería que cante yo una de las cosas que te hacen ellas, viste, cuando te canto, cuando venís acá a Tucumán. Sí, me pidas que te cante yo. Yo te hablo si querés o te lo paso el mensaje. Claro. Dice, querida Adriana de la radio más cachonda de Tucumán, quiero mandarle un besazo a Vanessa y desearle todo el éxito con este nuevo tema, Serena. Saludos desde Simoca, de la parte... de la IAO IO, así me puso Vane, me dice. ¡Qué grande, IOIO! Bien, besazo. Es a IOIO. IO. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le IOIO. 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 El acento en otro lado. Sí. Y bueno, también acá, no te olvides de dejarle un beso en mi parte. Saludos a todos los integrantes del Fans Club de Reina de los Colibríes. Sí, un beso grande a todos los que entienden la Reina de los Colibríes. A Oscar, por supuesto. Exacto, para a Darío, Vanina, a todos los que me dijiste, beso grande también, ¿no? Sí, y después también para las fans de acá, obviamente, del Jardín de la República. Por supuesto, el Jardín de la República, que es lo que te digo, hacen un montón de cosas, así que un beso enorme a ustedes, chicos, también. Sí, divinos. Y bueno, 23 y 28 se nos va a cortar dentro de poco el Zoom. No sé qué, ¿querés algún mensaje? Algo en especial que quieras decirle a toda la gente que está prendida a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp, por entero, algún mensaje en especial. Sí, que siempre hay que levantarse y seguir adelante, pero en serio, no desde la boca para afuera, sino en serio. Por más que estemos pasando un momento horrible, todo pasa y hay que levantarse y seguir. Entonces creo que eso es lo mejor. Yo a través de la música espero siempre darles esa alegría y ese mensaje, pero siempre seguir adelante. Y bueno, y por supuesto las gracias de que siempre están vos, Adri, con tu gente de producción, la radio, todos, tus palabras, por supuesto, los fans club. Dentro de más o menos 20 días, un mes, voy a hacer un vivo por Instagram y por Facebook, así que siempre estamos en contacto. Por favor, siempre etiquetame a mí, ¿no? Etiquetame porque ahí nomás yo entro... que toda la info y te lo recomparto por todos lados. Por yo todos lados, dale, más, me encantó. Así que yo te recomparto todo. Me encantó. Sí, vamos a hacerlo. Bueno. Dale, Adri, mil gracias a vos y esa onda que siempre tenés. Estás hermosa con esa energía siempre para arriba, que es lo que necesita la gente también. Mil gracias por todas las cosas lindas que siempre me decís y te quiero muchísimo. Y las puertas de Radio Contacto siempre abiertas para vos y toda la producción de aquí. Dale, ya nos veremos el año que viene. Sí, señora. Un placer haber charlado con vos. Besazo enorme, Adri, a vos, a tu gente y a todos los que nos están escuchando. Gracias. Besazo, igual para Adri. Vos, te quiero muchísimo. Yo también, gracias. Muchísimas gracias. La verdad que emocionada. Se me ponen los pelitos de punta, como siempre digo. Muy feliz por haberla tenido a esta bella mujer tan talentosa,
tan profunda en todas sus palabras, en todo lo que siempre dice, la verdad que emociona. Y es entiendo siempre por qué la sigue tanta gente y siempre están pendientes de ella por todo ese amor, por toda esa dulzura, esa cosa especial que tiene Vanessa Colaiuta, que no pasa a través de los años y la gente sigue ahí esperando una entrevista, esperando una canción nueva, esperando siempre de ella, porque sabe dar con el corazón. Muy feliz de haber hecho esta entrevista. Espero que haya nombrado a la mayoría que me mandó mensajes. La verdad que mucho tiempo no tengo. Quiero que me disculpen en ese sentido. Pero bueno, a todos el fan club, a toda la gente que siempre me manda mensajes, que siempre está de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, de Simoca. Muchísimas gracias por hacerme compartir esto también con Vanessa, ¿eh? Así que bueno, feliz de la vida. Vamos a una pequeña pausa con el temazo que lo vamos a volver a poner. Única de Vanessa Colaiuta. Perdón, única no, Serena. Única también es hermoso, pero Serena es el último tema de ella que te llega adentro. Y vamos a escucharlo nuevamente. Y nos vamos a una pausa y ya volvemos.